Comenzar. Listos para comenzar. Now I'm recording on my computer as well. If you are looking at me on Facebook, you're going to see I'm crunching a little bit. That's because otherwise my face is cut off from the Instagram face. So let's do this. Today we're bringing nothing more and nothing less than some shrimpy, and some cod that we are going to be making. Well, my mom is going to be making cod. I will be making shrimpies. And this is going to be taking place. And we're going to be making these two dishes in hopefully less than an hour. So, mami. Pues ahora sí, ya con más calma, los saludo. Bienvenidos, como cada martes, aquí a nuestra transmisión de Cocinando con Yumi Yumix. Esperamos que hagan yumi, ¿no? Con estos platillos deliciosos que... en los que usamos nuestra Thermomix, ¿ok? Con esta enorme ventaja que nos ofrece de tener más de 80,000 recetas en nuestra plataforma. En esta plataforma. En inglés, como le dicen. Así es que, bueno, vamos a iniciar. ¿Empiezas o empiezo? Ok, si quieres arranco la mía, está súper sencilla. My first recipe is already pre-programmed. Here you can see mine is, my recipe is in French originally. So it's called crevette à l'ail, tomate et feta. If you don't know how to, you can check out our YouTube channel. We have a video on how to translate recipes using your computer. And the first step is preheat the oven to 180 Celsius. That's around 350 Fahrenheit. Something I really liked about this recipe when I was taking a look is that you may or may not use Thermomix. It seems like so for this one. Siento que esta receta, hace rato que la estaba checando, igual la gente que no tiene Thermomix podría usar su manita para cortarle. Bueno, eso con cualquier receta, ¿verdad? No es como que... nada más que lo hace más complicadísimo. Okay, first step, I'm gonna preheat my oven, check. And we're gonna be making parsley. It says four sprigs. I think this is good enough. Four sprigs of parsley, check. Then beautiful here, garlic. There we go. Garlic, parsley, feel free to say hi. ¿Qué pasó? Somebody's Instagram. Oigan, estos binoculares para ver los comentarios en Instagram. Pero ahorita me acerco. Déjenme ponerle la tapita a mi cubilete. Ya lo perdí. Ok, ¿qué estás haciendo, Abby? ¿Nos puedes indicar los pasos? Claro que sí. Paso número uno. Puse un perejilito con ajo en el bol de mi Thermomix y se picó durante 3 segundos, velocidad 7. So 3 seconds, speed 7. Y ya está bien picadito, oigan, bien picadito. Después voy a bajar los restos de las paredes. So scrape down the sides. So, of course, this is something you can do by hand, by finely chopping your parsley and your garlic, but here it's done in like a couple of seconds. And then 300 grams of tomatoes, which we have right here. So, as you can see, it has a little scale. So I can just keep adding my ingredients and it's weighing them for me. For all of those in Vancouver that say, oh, Abby, you cook so good, you're such a great cook. I'm like, I only use a Thermomix and click next. And that's true. Listo, 300 gramos de tomate. Half a teaspoon of salt. Listo. I'm gonna be getting close to Instagram in a sec. So check out all your comments, give me a sec. This is going to be cooking. There we go. I don't want to add too much salt because my salt is very salty. The saltiness of the salt, although it sounds funny, it does change according to the type of salt that you're using. Sí, por supuesto.
Son 3 cucharaditas de sal. Oh, y tomillo. It asks for a fresh thyme. I didn't have fresh thyme. I have it a bit dry, but that's okay. I'm still gonna add it. And it says 1/2 teaspoon. I'm gonna do this like so. There we go. It's supposed to be fresh. I'm gonna add a bit extra because I really like this aroma and flavor. So that's just me, my personal preference. And so basically it's tomato with parsley, garlic, thyme, salt, pepper. And I am gonna close this again. Mix up for 3 seconds, speed 5. It makes a bit of a mesh. Tomato squash, no squash, no squash es el otro. It just blends it a little bit. Sí, como que los muele poquito. La textura pareciera un poquito como amartajada, la verdad, como que apachurradín. Le voy a poner su cestillo. De hecho, yo ya saben que a mí no me gusta usar el cestillo, a mí me gusta usar mi tapita de salpicadura. So, esta de aquí, chicos, que no nos brinque. Y son 5 minutos, velocidad 1, temperatura 100 grados centígrados. Y regresamos al estudio contigo, mamá, para que nos platiques ahora tú qué vas a preparar. Buenísimo, pues en estos 5 minutos nosotros vamos a adelantar nuestra receta de bacalao. Bueno, como saben, podemos programar nuestro menú de toda la semana en la pantalla de la Thermomix, así es de que, bueno, yo acabo de regresar apenas el día de ayer, no estaba yo aquí en Puebla, así es de que lo que alcancé a programar fue mi, bueno, no, creo que por ahí tengo otras recetas, pero para hoy tengo estas mi receta ya para el día de hoy. Y se llama bacalao con ensalada y vinagreta de mango al vacío. Esta es una función que no habíamos utilizado aquí en Yumi Yumi antes, así es de que... ¿Qué pasó, Abby? Ya no te escucho en Zoom. Ya no te escuché que dijiste. Es que me puse en mute en Zoom en lo que tú explicabas y me acerqué a Instagram. Responde en los comentarios. Ah, sí, con razón. Tú dale, mami. Bueno, ok, déjenme. Ok, entonces, les comentaba yo que esta es una función que no hemos utilizado aquí en Yumi Yumix anteriormente. Y bueno... también les recordamos que las recetas que preparamos aquí es la primera vez que las hacemos. Entonces, bueno, pues vamos a ver el resultado de esto. ¿Ok? Empezamos a cocinar. Y lo primero que vamos a hacer es pelar nuestro mango. Yo ya tengo aquí mango. La verdad es que mis mangos estaban un poco chiquitos. Todavía no es la mera, mera temporada de mango aquí. Todavía nos falta pues medio mes más o menos, pero ya empieza a haber mango muy rico. Pero bueno, estaban chiquitos, entonces puse un poquito más de mango. Y dice que uno lo parta normal y el otro lo corte en cuadritos. ¿Ok? Y luego, ay, perdón, ya me brinqué uno. Entonces ponemos... El mango que no está en cuadritos lo vamos a poner en nuestro vaso. Ok. Qué deli manguito. Sí, ¿quién, manguito? ¿A quién le encanta el mango? Es esas frutillas que dices, ay, qué deli. Sí. La verdad me hace acordarme mucho de mi mamá. Ay. A mi mamá le gustaba mucho el mango. Y bueno, se lo comía con unas ganas. Ok, dice que coloquemos el cubilete sobre la tapa y vamos
a girar el selector de velocidades a velocidad 5, vamos a mover nuestro magneto. ¿Ok? Este es el que nos va a servir con nuestra vinagreta. 8 segundos. Perfecto, ya sonó. Y ahora nos pide 100 gramos de aceite de oliva. La verdad es que creo que 100 gramos para mí es mucho. Yo le voy a poner un poco menos de aceite de oliva. Va a ser el aderezo para nuestra ensalada, pero no quiero que me quede tampoco con tanto aceite, la verdad. Así es de que le voy a reducir un poco el aceite. Acuérdense, siempre bajamos todo lo de las paredes de nuestro vaso al interior. ¿Sí? Y bueno, vamos a ponerle tara porque retire la tapa. Entonces yo le voy a poner la mitad de lo que me pide. Le voy a poner solamente 50 gramos de aceite de oliva. Sí, y eso es una de las cosas que comentamos todos los martes. Que se hace esto a como a ti te guste, se te antoje. ¿No? Se adapta, las recetas se adaptan a ti. Más bien tú adaptas las recetas a como tú quieras. Sí, así es. Va a ser a tu gusto, porque finalmente quién te las va a comer. Pues tú, ¿no? Así es que ya oí tu termómetro. ¿Quieres continuar? Adelante. No, tú termina el aderecito. O ya terminó el aderecito. No, me pide 30 gramos de vinagre de manzana. Uh-huh. Así se lo vamos a poner. ¡Ay! Me pasé un chorro. Bueno, siguiente. Un pellizco de sal. Listo. Colocamos el cubilete y vamos a licuar por 15 segundos. Mientras, ¿sabes? Ok, mientras nada más repito lo que pusiste tú. Mi mamá hizo una vinagreta de mango que llevaba un mango maduro, 100 gramos de aceite. Mi mamá no le gustó tantísimo el aceite, le pusimos nada más 50 gramos, pero de aceite de oliva extra virgen, 30 gramos de vinagre de manzana y un pellizco de sal. Mientras tanto, yo en este otro lado estaba haciendo estoy haciendo unos camaroncitos y puse perejil, ajo, tomillo, tomate y lo molimos todo, se coció durante 5 minutitos y ya quedó. Uf, huele delicioso. Este olor, no, bueno, es que ya se me abrió el apetito, digamos. Dice, repartir poisson grano. No te escucho. A ver, voy a checar si es mi sonido o si soy yo. ¿Sí me escuchan ustedes? Sí, ¿verdad?
No sé qué pasó, pero bueno. No te escucho nada. Yo. No sé si soy yo o si es tu micro en el Zoom. Sigo sin escuchar. A ver, ¿puedes hablar a mí? No, no oigo nada. Bueno. Ahí, ahí, a ver. Ahí. No, no, ahí. Ya. Ahí ya me escuchan. No, pues sí. Me fui como gorda en tobogán y así. Nadie me escucha nada. No sé qué me escucharon, no me escucharon. En Instagram, sí, porque tengo mi microfonita aquí. Pero, ¿en dónde te quedaste, mami? En el Zoom, ¿en dónde nos quedamos? Pues yo creo que cuando tenías todavía los camarones adentro, no sé qué es lo que tenías adentro. No, bueno, nos hemos atorado un buen, okay, chicos, no pasa nada. Les platico que saqué mi menjurje de jitomatito con el perejil y el tomillo. Ahorita lo que voy a hacer es partir este quesito feta. Es un bloque de 400 gramos, solo necesito 150. Pero como me encanta el quesito, voy a partir esto a la mitad y van a ser como 200 gramitos. Bueno, está bien, un poquito menos. Ojalá y se van, porque a mí, yo así cocino. Para que el espíritu de mis ancestros me digan, detente, eso es suficiente condimento. Ok, entonces lo que tengo aquí en mi charolita son mis camaroncitos crudos con una camita de jitomate cherry. Ah, que de hecho creo que es muchísimo quesito. Una camita de jitomates cherry y ahorita le estoy vaciando el queso feta, que yo me quería emocionar a ponerle un chorro. Sí le puse un chorro, pero ahora creo que es más de lo necesario. Entonces, creo que con esto es suficiente. Yo le quería poner más porque me encanta el quesito, pero no, ya me quedé con la mano toda batida de quesito. Ahorita me va a chupar los dedos. Pero espérenme, ahorita que terminemos, ok, pasar la preparación del jitomate, check. Y ya eso es todo, lo voy a meter al horno y se va a cocer por 15 minutitos. Y eso va a ser todo para mi receta. Entonces, podemos regresar contigo. Me voy a comer mi quesito así. Voy a meter mis camarones al horno, mami. Y mientras. A ver, entonces nada más pusiste los camarones en la salsa que preparaste con los jitomates cherry, ¿sí fue todo? Sí, eso fue todísimo. Eso es todo así. Ok. Eso es todo, bueno, eso es todo, amigos. Bueno, déjenme contarles que la verdad, qué bueno que le puse menos vinagre a mi salsa de mango, porque la verdad es que sabe muchísimo a aceite de oliva. Ok. Entonces, lo estás revolviendo nuevamente. Ok. Le añadí un sobrecito de fruto del monje y le añadí unas gotas de jugo de limón para reducir, esto es de mi cosecha, ¿eh? Okay. Le añadí para rebajarle el
el sabor del vinagre. Creo que va a ser otra receta que vamos a corregir. 100 gramos, de verdad, me parece muchísimo. Si tú le pusiste 50 y de todas maneras dices que fue muchísimo. Claro que bueno, o sea, ese es mi gusto. Tal vez habrá quien le guste así que se sepa, ¿no? Pero a mí me parece realmente mucha cantidad de aceite, sobre todo porque es para una ensalada, ¿no? No lleva solamente... por lo que yo entiendo de esta ensalada, estamos buscando que predomine el sabor del mango, ¿sí? Sí, sí, quedó mejor. Quedó mejor, todavía sabe a aceite de oliva, pero ya no tanto ese sabor tan fuerte que tenía. Entonces, bueno, nos dice que la vaciemos aquí donde teníamos los cuadritos de mango. Okay, así es de que la voy a incorporar en este bol donde tenía yo los frasquitos de mango. Vamos a darle un centrifugado para que no se nos quede nada en nuestras cuchillas. Así es. Escurriendo hasta el último granito, así lo más que se pueda. Yo mientras en lo que mi mami está haciendo esa receta, voy a lavar mi Thermomix. Ok. Me regreso rápidamente. Y a mí también me va a pedir que lave el vaso. Estas dos recetas son recetas muy sencillitas, la verdad. Pero bueno. Pero creo que eso es lo padre para de Thermomix, mami. Si puedo comentar, ¿sí? Ahora sí que decías que claro. Son dos recetas bien sencillas. Le doy al spotlight y me agrega por todos lados. Pero yo decía que una de las cosas que justo para mí. No sé qué estoy haciendo, equipo, a ver. ¿Ibas a lavar tu vaso? No, estoy lavando el vaso, pero no pasa nada. Lo que quería decir era que son dos recetas súper sencillas, pero al mismo tiempo, o sea, es una de las cosas que nos deja ver, es que puedes cocinar algo súper rápido en 2 minutitos, estás en la casa, quieres comer, tenemos hambre, igual si tu familia es más grande y tienes criaturillas y ya estás recogiendo de la escuela o lo que sea, andas a las carreras, no todos tenemos mucho tiempo para estar pasando en la cocina, la verdad. Entonces, haces tu menjurje, ¿no? Ya sea tu aderezo o lo que va a ir encima sí. De los camarones. 2 segundos en la Thermomix, porque realmente la Thermomix trabaja en cuestión de segundos. O sea, no es exageración y lo han visto aquí todos los martes. Y ya, o sea, pum, pum, al horno yo ya estoy. Mi cocina, pues no la ensucié casi nada, ¿no? Y en 15 minutos voy a estar lista para comer. Igual tú, ¿verdad, mami? Sí. Sí, también. Es maravilloso lo que podemos hacer en Thermomix. Bueno, ahora me pide, ya lavé el vaso, bueno, yo tengo un segundo vaso, lo cual es maravilloso, y me pide que coloque el cubrecuchillas en el vaso. El cubrecuchillas lo voy a colocar en la misma posición como si colocara yo, voy a abrirlo, ¿no? Y enseñarlo para... Como si colocara yo la mariposa, ¿se acuerdan que la mariposa la colocamos entre los picos que ven hacia ellos, ¿no? Estos dos y estos dos ven como un poco hacia adentro. Si lo veo así, estas puntas ven hacia afuera. ¿Sí me estoy explicando? Ok, va. Nuestra mariposa la colocamos exactamente igual que el cubrecuchillas, que es este. Las patitas largas son las que van a encajar y entran entre
las patitas que ven hacia adentro. ¿Sí? No es nada presión hacia el teque. Bueno. Lo voy a colocar de aquí. Ok. Ok, ahora, este es el cubrecuchilla normal, ¿ok? Si no lo tienes, mejor recomienda y gánate el cubrecuchillas pelador que todavía, que te va a hacer las mismas funciones que este, porque este nada más sirve para tapar las cuchillas. El otro te va a servir para tapar las cuchillas, pero también te va a servir para pelar tus zanahorias, tus papas, en fin, jengibre, no sé lo que, muchas cosas. ¿Ok? Entonces ya coloqué el cubrecuchillas en el vaso y ahora voy a poner 1450 gramos de agua. O sea, es prácticamente un litro y medio. Mil cuatrocientos cincuenta gramos de agua. ¿Ok? ¿Y qué más me pide? Me pide 30 gramos de zumo de limón. ¿Por qué me pide limón? Y esto es algo importante. Ahorita no voy a tener nada en el vaso, o sea, nada que se esté cocinando. Para evitar que nuestras cuchillas lleguen a oxidarse, vamos a colocarle o limón o vinagre, ¿sí? Si quieren aprovechar, también pueden ponerle, no sé, ajo, cebolla o cualquier cosa así. Y para que puedan... puedan hacer esta cocción, ¿de acuerdo? ¿Sí? No de, nunca pongan agua sola a hervir si van a preparar algo. Si es solamente para calentar, para un café, el modo cafetero está diseñado para eso. Pero si van a cocinar algo, entonces no pongan agua sola, ¿ok? Aquí yo le voy a poner limón. ¿Ok? No sé si me expliqué. Ok. Y vamos a colocar el cubilete sobre la tapa. Y entonces vamos a cocinar, vamos a hervir agua. ¿Sí? Se va a calentar nuestra agua. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien hasta aquí? Oigan, pues les cuento que sí mejoró mi salsa de mango. Todavía sabe un poquito aceite de olivo, pero ya es menos. Sí, todavía se siente el sabor. Entonces... al que le guste, pues qué padre, ¿verdad? Porque le va a encantar. Pero si no. ¿Qué más tenemos el día de hoy? El día de hoy. O sea, entonces ahorita se está hirviendo tu agua, ¿cierto, mami? Sí. Ahorita. Me dice que mientras. Ok. Mientras vamos a hacer el subir. Ok. En el Costco, la verdad, encontramos un bacalao que viene en bolsa. Esto es el vacío. Estos ya vienen empacados al vacío. No sé si se alcanza a ver. Aquí son dos lomos y de hecho vienen dos en cada paquetito. Muy bueno, ¿verdad? Estaban congelados, los puse a descongelar, ya están descongelados. ¿Sí? Estos vienen así. Ok. Voy a desempacar uno para empacarlo con ustedes. Ok.
O sea, realmente lo que quieres en esta cocción al vacío es envolver tu carne, en este caso el pescado. El bacalao. Ajá. El bacalao. Y empacarlo en una bolsita sin aire. Y sacarle todo el aire, ¿cierto? Eso es el concepto de al vacío. Así es. Y mucho ojo, no todas las bolsas de plástico, ni las Ziploc, ni nada de esto, están hechas para cocinar, ¿ok? O para conservar alimentos. Hay unas que son para empacar cualquier tipo de chucherías, lápices o hilos o qué sé yo. No todas. Entonces, cuando compremos bolsas de plástico, aunque sean estas de cierre, ¿no? Fíjense bien que sean, que digan que es para alimentos. Ziploc y algunas otras marcas tienen bolsas que son para congelar también, ¿ok? Mm. Thermomix vende un paquete que es el que yo voy a usar ahorita, ¿no? Con bolsas de diferentes tamaños. Estas bolsas son reutilizables, ¿sí? Y bueno, viene con la bombita para extraer el aire. Entonces, voy a sacar uno de los filetitos. Lo que me llama un poco la atención es que la receta nos dice que pongamos los filetes solitos en la bolsa. No tienen, ¿cómo se dice? Como otro sabor o como... No tiene sal, no tiene nada. Mm. Sí, los puros filetes, entonces. Okay, so just to recap what my mom just said, for those of you that are following and are Anglophones, we are making, or my mom is making, cod in a very particular cooking technique called sous vide. Sous vide, according to what we're learning here, consists of placing your meat, in this case the cod, in a plastic bag and removing all the air from inside that bag in order to tighten the meat. Or, and one of the comments my mom was sharing was just to make sure that the plastic bags that you buy, make sure they are food graded, like they're graded in order for them to be safe for food and consumable items, because not every plastic bag is graded. The plastic of the plastic bags are not necessarily graded for food processing. And in this particular case, we will be cooking the meat inside that bag. So it's very important that you make sure that your plastic bags are good. My mom is showing her plastic bag that she's using. Hey. This is the one she got from Thermomix. So if you go to thermomix.com/shop, I'm going to guess that's the address, you can purchase this kit that my mom is going to be using. Okay. Bueno, este kit viene con varios aditamentos. Trae... Esta pincita que van a ver qué maravillosa es, nos sirve, se coloca de esta forma y nos ayuda a cerrar nuestra bolsita. ¿Ya vieron? Ya quedó bien cerrada, ¿sí? Y ahora voy a extraer el aire que tiene. Aquí tiene un sellito que es en donde vamos a colocar nuestra bomba y vamos a empezar a extraer el aire. Okay, so these plastic bags that my mom got from Thermomix, they come with this little round, I think you could see it on the screen, it's like a little green brown corner where you can place the pump. And the pump will help you extract the air from the plastic bag. So that's how these bags are designed. Again, you can buy them on the Thermomix shop. I'm sure there's also some in Amazon, but that's up to you where you want to get them from. ¿Cuál es el precio promedio de un kit de estos, Emma?
Con todo y las bombas, $900, pero okay. Te los regalo con un recomendado que compre también. Ok, padrísimo. Ok, eso hay varias maneras de hacerte de tu paquete de subir. Como dice mi mamá, puedes comprar en Thermomix, en la tienda de Thermomix, por 15, por casi $1,000. O ahorita, si quieres, platicamos eso, mami, porque tengo aquí las cosas que me pasaste. Y ya sonó mis camaroncinis, oigan. Pero quiero no los vean. Veo. Ok, ok. Quiero que vean cómo quedó. Sí, incluso sacó el agüita que le quedaba a los cis. No sé si se alcanza a apreciar que ya quedó sellada al vacío. Ya no hay aire en el interior. A ver, ponla de perfil para que se vea cómo está flaquito. Ok, ok, sí, la ven así. Tiene apachurradita. ¿Sí? De todos modos, bueno, si ustedes se quieren asegurar, pueden jalarle otro poquito de aire. A mí ya hasta agüita me sacó del caldito que tenía, pues del agua que tenía el pescado. ¿Ok? Entonces, voy a probar con las dos bolsas. Con esta en la que venía ya mi pescado y con la que yo acabo de hacer. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. ¿Ok? Ok. Estas pincitas son para que las coloques y puedas retirar las bolsitas sin quemarte. A ver, ¿qué me dice acá? Ok. Aquí me dice que ponga las bolsas de bacalao en el vaso. Estoy así súper intrigada de cómo va a ser eso. Y se asegúrese de que el agua las cubra completamente. Me estoy extendiendo. No me ven en Facebook, pero me estoy estirando así como si pudiera ver adentro de la Thermomix. Ya. A ver. Bueno, ya logré que se cubran completamente mis bolsitas. ¿Ok? Híjole. Pues a ver, voy a jalar la computadora y el teléfono ahorita con Instagram. Ay, mira, buenísimo, mami. ¿Ok? Ok. Y acá, ay. Y aquí en Instagram, vamos a ver. Más para abajo. Ah, ok, ahí se ve. Ahí se ve. Perfecto. Y voy a... ¿Qué me dice? Ok. Me dice que coloquemos el cubilete sobre la tapa. Listo. Y va a estar por 10 minutos cocinándose a 60 grados. ¿Ok? Por 10 minutos. 10 minutos. Sí quiero recalcar que no, el pescado no lleva nada. No lleva ni siquiera sal. Bueno, nos piden un bacalao. Abby, ¿puedes leer el nombre del bacalao que piden ahí? Claro que sí. Es un... bacalao al punto de sal. Exacto. Se llama. El bacalao que nosotros normalmente preparamos en fin de año es un bacalao como seco, digamos, bueno, sí, que está, que tiene mucha sal. De hecho, para cocinarlo lo tenemos que desalar, ¿no? Y este bacalao es un bacalao que efectivamente no contiene prácticamente sal, sino la suficiente para darle un toque. La verdad, es la primera vez que compro este bacalao, pero ya me lo habían recomendado. Entonces, por eso optamos por comprarlo. Y la verdad, ahorita lo encontramos a un precio bastante bueno. En Costco, aparte, ¿verdad? Sí, sí. Viene, les voy a enseñar la bolsa, si quieren. Sí, sí. Sí, está buenísimo. Ahí va a regresar mi mamá con la bolsita. Sí, es la verdad. Uy, miren, trae muchísimos.
Es prácticamente un kilo, son 907 gramos. Entonces, la verdad, nos pareció muy bueno. Está a muy buen precio ahorita y todavía nos quedó. O sea, todavía tenemos, creo que esas cuatro porciones. ¡Vámonos a Costco! ¡Córranle! ¡Córranle sí. por su bacalao! Oye, pues yo espero sí. poder ir a Costco esta semana y voy a echarle un ojo a ver si lo puedo conseguir aquí en sí. Canadá. Y les platico, porque aquí, bueno, en especial Vancouver, la verdad, sí conseguimos muchas cosas bien ricas. Depende de tu presupuesto. Pero, pero bueno, para la verdad es que nada le gana a Costco en términos de precios. Qué bueno. Pues aquí, bueno, obviamente aquí este bacalao, pues, para nosotros digamos que el bacalao es un producto fuera de temporada. Normalmente, pues cuando se come el bacalao es en fin de año, ¿no? No, generalmente no lo consume en otra temporada del año. Pero este sí está en el Costco prácticamente todo el tiempo. Entonces, porque ya lo habíamos, ya me lo habían recomendado en otro momento del año. Ahora bien, como, pues estas recetas también se deben adaptar a nuestros presupuestos. Si tú no crees que puedas comprar bacalao, si quieres comprar algún otro tipo de pescado, adelante. O sea, lo vas a preparar de la misma manera, ¿no? Aquí es sí, puede viene... ser atún o lo que, bueno. Sí, ¿no? Cualquier aquí cosa. Efectivamente, porque es un poco grueso, ¿no? Es una lonja de bacalao, que sería como una lonja de atún también, o de salmón, o ahorita creo que el salmón está más caro, pero bueno, o sea, si no, pues te compras un pescado cualquiera y lo pones aquí, lo puedes partir en dos para que te quepan los trozos en las bolsas, ¿no? Oye, ma, estoy viendo que en Instagram se te corta la cara a la nariz. Sí. Se te corta un poquito. Oh, y mientras, porque se está cociendo tu pescadito. Mi pescadito. Vamos a aprovechar para usar esta pausa, que ya casi terminamos también. Mis camarones ya habían sonado, pero como que no se cocieron, bueno, no se terminaron, no se veían completamente cocidos, ¿no? Ya sabes, el color rosita que me encanta del camaroncín. Entonces le puse otro poquito. A ver, que a Iván, le puse otro poquito de tiempo, pero bueno, en lo que realmente se terminan de preparar, que da tiempo que llegue la banda para comer, vamos a aprovechar para platicarles. Ay, caray. Está mi puerta abierta, no sé si salió mi perrita, ya me ve. Ay, la Gordi, no la Gordi. ¿Mila? ¿Mila? Espera, de la gorda. No, sí. ¿Está Mila? Para los que no saben, Mila es mi gordita preciosa de mi vida y de mi corazón, tesoro más preciado de mi alma. Y está en casa de mis papás. Con la bendición, con la gratitud infinita de que la cuiden y le den el amor que yo no puedo darle porque estoy lejos. Pero aquí es muy amada. Pero ahí ya me la papachan. Ahí ya me la papachan a mi chiquita hermosa. Pero pues en lo que las apapachos, si no son los apapachos, ya salió mi gordita de mi corazón, ahí está. Entonces podemos venirnos a lo que sigue. El día de hoy estas son las dos recetas que presentamos. Me voy a acercar a Instagram para... Digo, sale como medio choco, pero por lo menos lo ven poquito, ¿no? Estas fueron las dos recetas que preparamos. Bacalao con ensalada y mango, vinagreta de mango. Bacalao con ensalada y vinagreta de mango. Y luego camarones con ajo, tomate y queso feta. Así es. La verdad. Voy dándole clic. Y hablando de las promos que teníamos la semana pasada era el bundle, ¿verdad, mamita? Bueno, que teníamos, okay. Como si yo los tuviera, ¿no? Teníamos, era... efectivamente, teníamos, ya no están. Ya no están, equipo.
ya no, ya, si no, ya no están, estas ya no están, pero mi mamá me pasó la noticia de que llegaron dos promos todavía mejores. Sí, no, esta es una locura, la verdad. Jamás en el tiempo que yo he estado en Thermomix, que son como unos 13 años, habíamos tenido algo como esto. Thermomix paga el IVA por ti. O sea que en lugar de que pagues 30,900 pesos, vas a pagar 26,638 pesos. Pero por 99 pesos más, o sea, pagando 26,727 o algo así, te puedes llevar accesorios que tienen un valor en la tienda en línea de más de 1,900 pesos. Así es de que es una mega promoción. Una mega promoción porque es el mismo bundle que teníamos la semana pasada, pero con un mega descuentazo. Sí. Incluso si tú quieres pagarla y diferirla a meses con el financiamiento de Thermomix, vas a acabar pagándola más barata que su precio de 30,900. Te puedes ir a 18 meses de crédito y la vas a estar pagando todavía más de 1,000 pesos más barata que el precio normal. Sí, y bueno, y aprovechando que estas promociones están así de buenísimas, digo, capaz que tú ya tienes la tuya, pero siempre piensas en alguien que dices, ay, no, es que de verdad, si esta persona tuviera una Thermomix, no, bueno, la vida les cambiaría, ¿no? Claro. Si sabes de alguien que está así, que dices, no, bueno, no tienen tiempo, o les encanta comer, yo siempre digo que la Thermomix no es para que la gente, o sea, también para la gente a la que le gusta cocinar, pero sobre todo es para los que nos gusta comer, porque nos ayuda a comer rico, sin la monserga de todas las otras cosas que hay que ponerle atención a la cocina. Ay, perdón, me está sonando mi shrimpy ya salió. Pero sí, qué, o sea, así como yo, si conoces a alguien que es como yo, que nos encanta comer, que solo está pensando en qué vamos a comer, y cuando no, está pensando en qué hay de postre, entonces, sí, platícales a tus amigos, y si se los platicas, déjenme, me regreso para acá. Tenemos México, mi mamita linda. Exacto, si se lo platicas y ellos compran, hay un programa que se llama Recomienda y Gana. Sí, Recomienda y Gana. Y tienes estos dos obsequios a escoger. Este es el cubrecuchillas del que yo te hablaba hace un ratito, el cubrecuchillas y pelador Thermomix. Ok, que va a ser la misma función que estamos utilizando, del que estamos utilizando ahorita. Pero también te va a pelar, o sea, va a pelar tus zanahorias, vale la pena, ¿no? Es un cubrecuchillas metálico, entonces, que igual también puede entrar a lavavajillas. Y, o si no puedes, si tu membresía de Cookidoo está por vencerse, te van a regalar todo lo que resta del 2023, ¿ok? Así es, de cualquiera de las dos, son muy buenas promociones, ¿vale? Entonces ya saben en dónde conseguirlo. Con nosotras, llame ya. ¡Llame ya! ¡Llame ya! ¡Llame sí. ya! Ok. Después bueno, pues de este breve espacio informativo, sí, regresamos al estudio contigo, Joaquín, para terminar el bacalao. Bueno, ya me dice que mientras tanto mezcle las hojas de espinacas con los tomates. Yo ya tengo aquí mis hojas de espinacas y bueno, vamos a mezclarlo aquí con los jitomatitos cherries que ya están aquí para poderlos bañar con la vinagreta. Ok, ya están. Con unas pinzas retire las bolsas del vaso. Quiero ver si realmente está cocido mi pescado. Okay.
¿Y qué dices? ¿Sí está cocido o no está cocido? Ya me perdí. ¿Cómo lo hiciste para checar? Con las pinzitas con las que metí las bolsas. No sé si se alcanza a ver. La Aquí sí, pinzita las verde. pinzitas. Ok. Pues no lo sé. Ah, se me cayó la otra pinzita aquí. Okay. Como este es pescado. Ay, no. La verdad no alcanzo a está cocido, ¿eh? Sí. Pero bueno, no lo voy a sacar todavía. Sí, me Voy a ver imagino que qué me dice. ese va a ser el único o el más grande reto de cocinar al vapor y saber, porque, bueno, aquí de acuerdo a los reglamentos de Food Safe, lo picas con el termómetro para asegurarte que tenga la temperatura adecuada de cocimiento o de Ajá. cocción. Pero pues en el subir le picas la bolsita y se echa a perder el subir. Entonces, me imagino que es Sí, este, ¿no? tendríamos que abrirlo, ¿no? Para saber que esté bien cocido. Claro que miren, si es un salmón, el salmón va a cambiar de color, ¿no? Si es un pescado, ok, blanco también, es la primera vez que cocino este bacalao de esta y de esta manera. Así es que bueno, pues vamos a ver. Sí, vamos Pues a ver. voy a abrir la bolsita. Realmente me voy a aventurar a abrir la bolsita. Déjenme. Buenísimo. Okay. Si me Sí, están voy a viendo, abrir la esto es bolsita súper. y revisa. Sí. Si no, pues cierro. Cierro nuevamente la bolsita y la volveré a poner. ¿Sí? Voy a abrir la bolsita que yo sellé. ¿Sí? Sí necesitamos asegurarnos que nuestras bolsas estén perfectamente bien selladas, porque como se sumergen en el agua, si no se les va a meter toda el agua que tenemos Y en. eso no ha de estar nada padre. Oye, pues mira, en lo que nos estabas platicando, mami, yo estoy poniendo un Sí, está casi cocido. Yo, para mi gusto personal, voy a ponerlo unos minutitos más. Voy a repetir el proceso que hice hace un ratito. Con mi bombita. La mamita. Espérame, entonces, ¿eso es un bacalao nuevo, mami? ¿O lo abriste, lo checaste y lo volvemos a cerrar? Lo abrí, lo chequé y lo estoy volviendo a cerrar. Que como soltó su jugo el pescado, ¿verdad? Ok. Ya lo volví a empacar al vacío y lo voy a volver. Lo voy a volver a poner con su pinzita. Esto es algo que podemos hacer en cualquier receta guiada. Podemos regresarnos para, ok. Regresarnos en la receta para repetir. Aquí me pedía 10 minutos, le voy a poner solamente 5 minutos. Pienso que con eso ya va a quedar. Es que estaba congelado mi pescado, entonces posiblemente, aunque yo lo llegué a sentir blandito, en el interior no estaba realmente descongelado. Solamente que se hubieran descongelado las orillas, por eso no terminó la cocción. Okay. Ah, entonces hay que asegurarnos del pescadito, el pescadito que esté descongeladito. Así es. Okay. Sí, también tenemos que ver ese tipo de cosas, ¿no?
Aquí lo padre, el cubrecuchillas va a tapar las cuchillas, como su nombre lo dice. Entonces, no importa si ponemos nuestras bolsitas de plástico, no se van a romper porque las cuchillas nunca van a entrar en contacto con la bolsita. Está buenísimo. ¿Y cuánto tiempo más le vas a poner, mami? Le puse 5 minutos más. Y vamos a ver, me dice que al final abran las bolsas, retiren los lomos de bacalao, son lomitos de bacalao, ¿no? Yo dije, no, pero son lomitos de bacalao. Distribuyan la ensalada en 4 platos, coloque encima el lomo de bacalao y riegue con la vinagreta. Sirva, o sea, puedes ir emplatando tu ensaladita. Así es. Yo les voy a enseñar, déjenme cambio el spotlight here. Déjenme paso mi camaroncín. Para que vean cómo quedó. ¡Holi! Ya estamos de este lado. Ay, se me cae mi paleacate. Pero es nada más para enseñarles de volada cómo quedó el platillo. Así se ven mis camaroncitos. Obviamente. Muy rápido. Uh-huh. Y huele, o sea, no te puedo explicar lo delicioso que huele. No sé si quieran verme probar uno, pero ¿qué huele, es? O sea, el aroma. Repíteme el aderezo, por fin. ¿El aderezo de mango? Ah, no, el aderezo de los shrimpies. De los camaroncitos. Ok, estos camarones, vamos a darles la recapitulación de los hechos. Déjenme mi ayo. Ok, para los camarones hicimos fue súper sencillo. En la Thermomix, el primer paso fue poner perejil, como 4 ramitas de perejil, con ajo, 2 ajos según la receta. Yo le pongo como 4 o 5 porque me encanta, ya saben. Entonces, ajo, y eso se pica al principio durante 3 segundos, velocidad 7. Después de eso, agregamos 300 gramos de jitomate, tomillo, sal y pimienta, y se vuelve a picar todo junto, 3 segundos, velocidad 5. Ponemos los camaroncitos crudos aquí encima del platón en el que vayas a cocinar. Luego le vacías la mezcla que acabamos de hacer del jitomate triturado con todas las especies. Le aventé los tomatitos cherry, así pum pum pum. Un esparcido de quesito feta. Fueron 150 gramos más o menos. De hecho, perdón, 150 gramos de quesos de tomatitos cherry. Y 100 gramos de queso feta. Distribuido y ¡pum! Al horno, 15 minutos de temperatura 350 Fahrenheit, 180 Celsius. ¡Y voilà! ¡Y voilà! Quedamos con nuestros camaroncitos. Entonces, esa es la recapitulación de esta receta. Otra vez la receta, si la quieren buscar en Cookaloo, está como crevette à l'ail. Tomate et feta, es una receta que está en francés, y si me bajo hasta acá, exactamente es de una receta de Francia. Está en una colección pues que se llama Thermomix. ¿No? Súper sencillo. O sea, nada más es con jitomate y una salsita de jitomate. Qué rico. O sea, haces tu... En lugar de que sea como un cóctel de camarones con catsup bien frío, es con una salsita de jitomate al horno con queso. Al horno con queso, así es. Yo creo que esto lo pueden acompañar obviamente con una ensaladita de espinacas, tal vez yo lo acompañaría. Estoy haciendo arroz, aproveché, dije, ¡ay, claro, arroz a la arrocera! Entonces ahorita aproveché, tengo arroz aquí, pero hay gente que prefiere de carbohidrato igual una pastita, le puedes poner una pastita, igual con un poquito de mantequilla, algo súper sencillo, súper ligerito para que combine rico, o así nada más solito, una tostada, un pedacito de baguette,
¿no? O ensalada, como claro, dije anteriormente, y ya, delicioso. Mami, o y todo. Me sigo también a la recapitulación de la receta, ¿eh? O todo. O todo, lo anterior, todas las anteriores. Ya ven, les digo que es para las que nos gusta comer. La pasta con la tostadita o no sé. Sí, mira, sí. Marcito, made shrimpy. Y le hace Pues ya aquí ya me ve, dice, hello, hello. Él está contento de que va a comer shrimpy hoy. Qué rico. Ok, y mami, voy a hacer también, aprovechando que estamos en esto, la recapitulación, claro, de la receta que preparaste tú. Te voy a subir aquí conmigo al spotlight. Pero mi mamá preparó bacalao. La receta de mi mamá la encuentran en Cucaidu como bacalao con ensalada y vinagreta al mango. Es una receta al vacío. Una receta que va a aparecer en una colección de España. Aparecen dos colecciones de España. Y son dos pasos. Lo primero es hacer la vinagreta de mango. Para la vinagreta de mango usamos un mango maduro. La receta pide 100 gramos de aceite de oliva. Tache, tache, no, no. Y se las voy a pasar tal y como la hizo mi mamá. Son un mango maduro, que van a ser como 35 gramos de aceite de oliva. Y vas a pelar el mango, retirar el hueso, cortarlo a la mitad en dados de un centímetro, ponerlo en el bowl durante 20 segundos, velocidad 5, añadir otra vez 30 gramos de aceite de oliva virgen, extra virgen, o si usas aceite de avocado también, 30 gramos de vinagre de manzana y un pellizco de sal. Se tritura todo durante... en velocidad turbo durante 15 segundos. ¿Ahí dice? ¿Estoy en lo correcto, Ama? Me regreso. Regresa. Se tritura durante 15 segundos y después vamos a sacar esta vinagreta de mango y a reservar. Sí. Se licúa. Ajá. Qué buenísimo, mamita. Para el bacalao al vacío. Ay, me abro la puerta. Soy el timbre de aquí, la casa mía y de ustedes. Cuando alguien le llama a la puerta, suena mi teléfono y alguien está marcándome para entrar, lo voy a dejar ahí en la calle. Que ya saben qué hago yo de comer los martes. Ok, regresando al bacalao al vacío. Vas a poner súper importantísimo, ya se me cayó esta cosita. Súper importantísimo, vas a poner el cubrecuchillas sobre las cuchillas de tu bol para que la bolsita de tu cocción al vacío no se reviente, obviamente. Y vamos a poner en el vaso agua y el zumo de un limón e iniciar para en la función de hervidor hasta que alcance 60 grados Celsius. Mientras tanto, vamos a introducir tus dos lomos de bacalao en las bolsas al vacío y vamos a sellar. Sí, bueno, en la receta dice dos. Son dos por cada bolsita y son dos bolsitas. O sea, estamos preparando cuatro lomitos. Aún mejor, mamita, porque eso quiere decir que más personas van a comer con esta receta, ¿no? Sí, así es una receta para cuatro personas. Una receta para cuatro personas. Sí, yo creo que, bueno, aquí tendría yo espacio para poner una bolsa más con dos lomos más. O sea, sí daría el espacio aquí en el vaso para poner seis lomitos de bacalao. ¡Alcanza! ¡Sí! You can say, you want to say hi? You can call in, say hi. This is my friend Kevin. Hi. You can check him out. He's also a traveler, blogger. He's not yet. He does some trading. If you want to check out his tips for some trading, but I'll put the information for that later. Otro comercial de ladito. Perdón, María, estoy como por todos lados hoy. Bueno, el punto es que con el bacalao, mi mamá está diciendo, me corrigió, son
4 lomitos para que coma toda la familia. Los ponemos en nuestras bolsitas de plástico especiales para comida al vapor, para comida, acuérdense. Le sacamos todo el aire, pum, 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 el aire afuera para que se queden apachurraditas. Y... cara de bacalao al vacío. Ay, qué boba. Oye, yo me entretengo solita, no necesito de nadie. Ok. Ay, no sé por qué me valió mucha risa. Introducimos las bolsitas con tu bacalao ya preparadas al vacío en el agua que teníamos hervida a 60 grados Celsius, con tu cubrecuchillas, acuérdate, en la base. Y eso, asegúrate que asegurándonos que el agua cubra completamente las bolsas, porque el agua caliente es lo que va a cocer tu bacalao en este caso. Estas cositas, bueno, se pone aquí, sellamos la máquina y se cose al vacío. Para los que no, giras esto, lo jalas para acá y van a ver que hay una opción de eso, cocinar al vacío. Esa es la cocción, o viene preprogramada en esta receta. Y así es súper sencillo, 10 minutos, temperatura 60 grados Celsius. Mi mamá, su bacalao estaba congelado, mis crevettes también estaban precongeladas, entonces igual puede variar un poquito el tiempo de cocción, pero ahí échale un ojo, tú sabrás. Son 10 minutos, 60 grados, y mientras tanto puedes preparar tus platos, y la manera en la que se prepara el plato, la manera en la que se sirve este platillo de acuerdo a la receta que estamos preparando, es vamos a poner una camita de hojas de espinaca baby, con unos jitomatitos, nueces, y después con unas pinzas vamos a retirar las bolsas del bacalao al vacío, vamos a retirar los lomos de bacalao y distribuirlos encima de la ensalada o al lado de la ensalada, y se riega con tu vinagreta de mango, y de acuerdo a la receta, dice, sirva inmediatamente, y eso es lo que hacemos nosotras todas las semanas los martes, cocinamos, servimos inmediatamente, y comemos bien, bien rechadocho, todos los martes. ¿En qué parte vas, mami? ¿Ya se cocieron tus...? Ya iba a emplatar uno, me da un poco de tentación porque no... no vamos a comer de inmediato, y esto obviamente no lo vamos a poder recalentar porque está sobre una base de ensalada que va fresca. Entonces, bueno, ok. Yo no mezclé las nueces con la ensalada, pero bueno, no importa. Se las puedo poner aquí encima. Aquí. Estoy emplatando uno para que vean pues cómo va a quedar, ¿no? ¿Eh? A ver cómo va a quedar, a ver cómo va a quedar. Bueno, yo no quiero que se... Vamos a comer un ratito, pero no quiero que se me enfríe mi bacalao. Lo voy a meter al horno, que todavía está un poquito caliente, nada más para mantenerlo caliente en lo que sale mi arroz. Y ya les tomaré. Oigan, si no se han dado cuenta, mi mamá y yo no somos content creators. Somos dos mortales que nos gusta comer y que comemos con nuestra Thermomix. ¡Ay, a Rosy! Nos está acompañando Rosy. A ver, estoy presentando aquí en Instagram. ¡Qué rico, mami! Y aquí. Entonces, la verdad, se ve muy bueno. Yummy Yomix. Yummy Yomix. Con estas recetas. Ñom, sí. Ñom, 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 ñom. Miren, yo les sugiero en cuanto a la vinagreta. Sí. Siempre es más fácil a la vinagreta de mango. Empiecen con poquito aceite de oliva. Si ustedes ven que le falta, es más fácil añadirle porque no le van a poder quitar. Entonces, váyanlo probando, que vaya quedando al gusto de ustedes, ¿ok? Sí. Como les comento, para mí todavía se redujo mucho, le puse un poco de azúcar, le pueden poner un poco de azúcar, yo le puse un sobrecito de fruto del monje, y ¿O más mango también, será, mami? ¿O no? Yo le puse un poco de limón. Un poquito de jugo de limón para contrarrestar. Me sigue sabiendo todavía
al sabor de, ¿cómo se llama? Del aceite de olivo, pero bueno, en gustos se rompen géneros, ¿no? Así es de que aquí va a ser al gusto del consumidor. Pero pues ya quedó nuestro bacalao listo para comer. Ya quedaron nuestro bacalao, ya quedaron nuestros shrimpies. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. No se les olvide darle like a nuestras páginas. Nos ayudarían muchísimo dándole like a nuestras páginas en Facebook, sí. YouTube, en Instagram, en todo donde encuentren Yumi Yumix, pero este Yumi Yumix, que tiene el logotipo de la Thermomix con esta casita, con esta carita así de, ok, esas somos nosotros. Por favor, denle like a nuestras páginas, no dejen de visitar nuestro sitio web y también ahí van a encontrar consejos, van a encontrar recetas anteriores, todos los videos que llevamos hasta el día de hoy, así es. Y si estás en Canadá, también vas a encontrar un link a algunos productos de Amazon que recomiendo yo personalmente mucho, que te sirven para tu cocina y que están buenísimos para la casa. Entonces, échale un ojo a nuestro website y no te pierdas el episodio de la próxima semana, porque estamos aquí todos los martes, 12 de la tarde en México, 11 de la mañana en Vancouver. Y vamos a comer, vamos a disfrutar y vamos a compartir. ¡Provecho, familia! ¡Provechito! Que estén muy bien, hasta el martes. ¡Bye!